Buenas noches. Ya regresamos y vengo a avisar. Aquellos que me quieran llamar, pueden llamar al 511-444-0966 o 511-444-0090. Pero sobre todo, www.livestream.com/AM1250. Ay, no, ya no, disculpe, error. Esa ya no existe. Ahora es www.mirafloresturradio.com. ¿Ya? Y los días lunes les toca Séptimo Cielo, su programa de Mónica Foxy Scott con su hermana Charlotte. Día martes, Soraya de Los Ángeles con Contacto Angelical. Día miércoles, mi productora general, Ivonne de la Jara. Día jueves, con Milagros Albarracín, al otro lado. Ya saben, el jueves. Día viernes, Viria Silidente, da luz a tu vida. Yo les quería decir, y quería aclararlo nuevamente porque no te me cortaron por esto. Entonces yo les quería decir bien claro que todas las preguntas las puedo ir respondiendo dentro del programa, ¿ok? Tú quieres un servicio personalizado, ahí recién me llamas, ¿no? Al 511-382-3279, al 511-9537-98036 o a mi WhatsApp Perú 51-95-37-98036 o Miria, al Facebook Miriasi Vidente, Miriasi.vidente, Sky Miriasi, YouTube Miriasis, una cita más. Tenemos una llamada, pero se fue. Bueno, y así fue. Entonces, el tema es predicciones noviembre 2014 de cada signo y cómo mejorarlo, ¿ok? Lo que me queda, vamos a ver. Entonces comenzamos, vamos a hablar del amor, que a todo le interesa. El dinero, vamos a ver la parte del trabajo, ¿ya? Y el deseo de los ángeles, el que le da, que le aconseja el ángel, ¿ok? Para cada signo, ¿ya? Aries, noviembre 2014, amor. ¿Qué pasa, Aries, para noviembre 2014? Estamos en cambios. Uy, 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 pero me dice que hay cambios, pero si tú estabas alejado o que tu relación estaba en problemas, como quien dice, vas a hacer cambios. ¿En qué? Como que si estabas alejado de tu pareja, vas a cortar ese distanciamiento, ¿entiendes? Vas a ver cambios porque ya no quieres seguir triste ni apenado con la pareja, ya sea el hombre o la mujer. Si no tenías tranquilidad, pues en este momento no quieres vivir, seguir sufriendo, atormentándote por esa soledad. Si sentiste ese más o menos en el 10 o quincena de noviembre, hay una situación que ese distanciamiento, esa decepción que tenías, vas a hacer cambios. Si no te comunicabas, vas a conversar más o menos a partir de la tercera semana de noviembre. Y la cosa mejora, viene la paz, la tranquilidad, la armonía con el ser amado. Pero hay una tendencia a pelear, a discutir. ¿Entiendes? Aries. Entonces hay una tendencia a discutir, a pelear. Pero sobre todo, ay, Aries, por favor, ya no dudes más. Aclara. Aquellas que están ahí, ¿y cómo mejorarlo? ¿Cómo puedes mejorarlo? Okay. Vamos a hacer esos cambios para mejorarlo. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Bañémonos con leche y vinagre y agua bendita durante 10 días para que todas esas cosas mejoren antes de que llegue noviembre, por decir. Por eso que estoy diciendo las previsiones con anticipación, para que lo mejoren y cambien. Quiere decir, 10 días o una semana antes de octubre, báñate con leche. ¿Ya? Y la semana, la primera semana de octubre también, para que haga sus cambios, y límpiate con limón y ají huevo durante 12 limpias, sí, 12, para que mejore y no hagas a dudes de amor, para que mejoren el amor, ¿ok? Los que tienen cosas que tienen que ver con la salud, me habla de problemas, dolores musculares, dolores de huesos, piernas y músculos, están muy estresados, hay un poco de depresión y tristeza, es el lado de ahí. Si hablamos en la parte económica,
Aries, en la parte económica. Aries, te veo muy bien en lo que es el trabajo, triunfo, pero triunfo entre comillas, porque, mírame, te han salido tres arcanos, el mago, ya, el mundo, comitaro andino, y el colgado. ¿Qué quiere decir? Que es un triunfo a medias, con luchas y sacrificios. Las cosas vas a esforzar, el trabajo, la economía es triunfante, pero vas a aportar más de lo que vas a dar. Cuida tu salud, mi vida, cuida tu salud, porque hay una tendencia de que un desgaste, cólera, y como que te sientes mal. O sea, los problemas a nivel sentimental están dificultando en la parte económica y laboral, ¿ya? Y si tienes cuidado con los problemas con el banco, la parte financiera, el poder adquisitivo, hay problemas, Aries. En lo que tiene que ver con la salud, te veo desesperado, con incertidumbre para noviembre. Viene una oportunidad, sí, viene una oportunidad. Veo mucha desesperación, nerviosismo, dolores de huesos y músculos. Es un carácter bastante irritable, tienes que controlarte, Aries. Esta es tu mejor etapa, pero tienes que decidir el pasado, el presente, tú, el amor. Tú eres muy liberal, pero el pasado siempre está ahí presente. Oh, cuidado, veo oportunidad de una adquisición, un patrimonio, una compra. Ve ese lado, porque ten cuidado, porque van a haber cambios y puedes tener algún problema legal en ese lado de ahí, Aries. El consejo angelical me dice: mira, tú estás bendecido, Aries. Tienes la protección divina de tus muertos, tus guías, tus familiares. Siempre están pendientes de ti. Quiere decir que ellos van a interceder. Todos tus problemas, todas tus preocupaciones, ellos te los van a resolver. Háblales, mi corazón. Háblales y vas a ver cómo todo se va a resolver. ¿Entiendes? Pones su vela blanca los días lunes a las ánimas benditas, a tu familiar muerto. Vas a ver. Yo sé lo que te digo. Hazlo. O si no crees en eso, pide al arcángel Miguel que te proteja, mi vida, y vas a ver. Y al arcángel Rafael. Bendiciones, Aries. Seguimos con Tauro. Tauro en el amor. Uy, qué bonita carta. Me han salido unas cartas bonitas que me hablan de mucha tranquilidad económica. Pero ¿sabes qué? Hay una carta que no me ha gustado. Ese 5 de copas, ¿qué quiere decir? Que estamos bien en el amor, pero está fría la relación, se está enfriando, como que estamos por compromiso, por obligación. No, pues Tauro, eso no puede ser, o por mutuo acuerdo, ¿no? Quizás que te controlas tu carácter. Ahora, no solamente estoy hablando también en el amor, acá hablo también de la amistad, ¿ya? Y como que te controlas, como que reniegas, por esos amores fortuitos también. Y tú eres de querer a todo el mundo, pero tienes que ver aquí, ¿entiendes? Ok, ahora, ¿cómo puedes mejorarlo? Excelente. ¿Lo puedes mejorar, Tauro? Mira, ve, tienes tus benefactores que te protegen siempre, ¿ya? Y mira, tu experiencia, tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes cómo hacer tus cosas. No te puedes quedar, Tauro. La ley divina te va a ayudar, te hace justicia. ¿Me entiendes, Tauro? Entonces, pon espejos. Míralos y cuando no los tengas en tu cuarto, tápalos con algo rojo. ¿Ya? El consejo de los ángeles me dice que te pidas al arcángel Miguel que te proteja. ¿Ya? Pon una vela azul, una vela amarilla para que haga cambios y una vela morada, haga transmutación. ¿Ok? Bendiciones. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches, mi vida. ¿Con quién tengo el gusto? José Luis, dime, ¿cuál es tu pregunta, mi vida? Ay, no te entendí. Dime. ¿Qué fue tan rápido? ¿Cómo? Me hablaste del trabajo. Ay, ya. Ya, sí. Si te va a aceptar. Ya, si va a llegar a pasar algo, no necesariamente que esté contigo, simplemente que si va a pasar algo, ¿no? A ver. Mira, veo protección divina. Sí, es alguien del trabajo, obviamente, pero te veo más nervioso.
¿Ya? Estás nervioso, como que no es fácil conversar con esta persona, pero acá habla de oportunidades. O sea, tienes el trayecto, como que las cosas se están organizando, ¿ya? Pero parece, mi amor, no veo que pase algo todavía. ¿Sabes qué? Báñate con Marco, con vinagre. Báñate con vinagre, porque desde junio que tienes con esta persona, ¿no? Bueno, claro, a partir de este año. Sí. Por eso, desde junio como que quieres, mira, y como que te veo conflicto, como que las cosas que tú quieres, ¿no? Hay conflicto, ¿qué quiere decir? Hay que bañarnos con vinagre, como que las cosas nos salen al revés, ¿entiendes? Entonces, bañate con vinagre porque estás en atraso, no avanzas en lo que tú quieres, para que sucedan las cosas. O sea, que bañes ya, y mira, y eso que hay cosas que tú te sepas, bañate con vinagre, ya mi vida, y te vas a arreglar tu imagen. ¿Me entiendes? Ya, te vas a bañar durante 8 días, o si tú quieres ya, pero con el frío, un baño por día, porque cualquiera color te diría, bañate 3 veces al día, ¿no? Sí, bañate con una botella de vinagre con agua bendita, ¿ya? Para que descargues, ¿ya? Y vas a ver que no solamente con alguien, con esa persona del trabajo, hasta te van a salir personas nuevas. ¡Sí! ¡De verdad! Sí, con esa persona no lo veo tajantemente con él, ¿ya? Pero con él veo como que lo peor ya va a pasar, ¿entiendes? Como que no ves nada, no pasa nada, pero te veo otras personas que, porque con él no te veo nada. Pero te veo como que te haces tu descargue, ¿ya? Haces tu descarga, te haces tu bañito con vinagre y agua bendita durante hace ocho baños consecutivos, ¿ya? Y vas a arreglar tu imagen, ¿ya? Y vas a ver que van a aparecer otras personas, ¿ya? Ese lado de ahí. Y otra cosa que también te digo, es que tú no te guías por tu intuición, mi corazón, no haces caso, ¿no? No haces caso, eres bien terco. ¿Ya? No, sí, pues, que estoy viendo que no haces caso. Entonces, leche, tienes que bañarte con leche. Mira, te veo que cuídate bastante porque te veo problemas para florecer. O sea, tú eres más de entregarte que de recibir. Y como que la gente se aprovecha, ¿me entiendes? Sí, acá veo celos. Acá se te presentan personas, pero no como la intención que tú quieres, ¿me entiendes? Y hay otros que vienen, pero que vienen varios, pero ellos como que te gustan, pero ellos no quieren, ¿no entiendes? O sea, como que eligen la persona equivocada, ¿entiendes? Entonces, vinagre con leche, 12 baños consecutivos, ¿ya? Porque tienes una tendencia a pérdida, como que no se da, ¿me entiendes? Vinagre con leche y agua bendita. Si es posible consecutivamente, porque te gustan varios. Sí, lo combina los tres y te vas a bañar. Consigue tu agua bendita de la iglesia, ¿ya? Y te bañas. Y vas a tomarte tu agua bendita, escucha la misa, que te dé tu bendición, Diosito, ¿no? El Padre. Y vas a ver, mi vida, que por qué vas a elegir a las personas que no tienen nada contigo, si tú puedes elegir. ¡Claro! ¡Claro! Lo que no quiere, ¿por qué? Mira, vas a ver que después que te hagas tus baños, a veces buscas gente conflictiva, nada que ver, esa gente no vale la pena. Sí, y vas a ver cómo todo va a comenzar a mejorar. Bien. A la próxima me llama, ¿ya? Bien. Mis bendiciones, besos. Ya. Como seguía diciendo, me quedé en Tauro. Tauro, le voy a decir sus consejos para Tauro, porque me estaba olvidando. El Arcángel Miguel para Tauro dice, ¿ya? Protección divina del Arcángel Miguel, ¿ya? Y aparte que tiene que ordenar las cosas, porque las tiene medias desordenadas. ¿Ya? Y que tenga paciencia porque las cosas le van a salir, pero que se guíe por su intuición. Ustedes, Tauro, como elemento tierra, tienen mucha intuición. Ya yo dije la vez pasada, y te lo voy comentando, que la gente, desde el año 2000, la mayoría venimos con la intuición. Y ustedes son videntes natos, ¿ya? Tienen la mente bastante fuerte, ¿ya? Entonces, la intuición la tienen, se llevan muy bien, mira, a pesar de que son tierra,
pídanle permiso a la tierra, háganle ofrenda a la Pachamama, háganle ofrenda también al fuego, que los va a ayudar bastante, al sol. Yo sé lo que les digo, háganlo y le va a ayudar bastante y va a hacer que las cosas mejoren su vida. Si pudieras ponerle vela, pon vela morada, rosada, dorada, rosada y amarilla o marrón, que te va a ayudar bastante. ¿Entiendes, Tauro? Ahora, seguimos con Géminis. Géminis, noviembre 2014. ¿Cómo mejorarlo? ¿Ok? Mira, en lo que tiene que ver con el amor, Géminis está bendecido. Mira, que unas cartas maravillosas. Me sale triunfo. Aquellos que se quieren casar, me veo triunfo en el matrimonio. Qué bonita carta. Y protección divina, matrimonio por las dos religiones, la católica, también algunos que ya se casaron al civil, piensan casarse católico también. Veo protección divina por ambos lados, qué linda. Hay mucha fe, bastante fe. El amor está bastante protegido, hay mucha pasión. Si hablamos de pareja, te salen dos oportunidades con personas mayores, ¿ya? ¿Ya? Y que tú tienes que decidir, pero como que Géminis se apega mucho al pasado. Te va bien, pero tampoco nos puedes estar con los dos, pues. Alguien que se fue, regresa. ¿Qué hacemos? Y aparte tienes que arreglar una parte legal con alguien, con una relación anterior, de repente la posibilidad de un divorcio, pero que quiere retornar, pero todavía el divorcio no está muy, muy bien aclarado, en el amor. ¿Cómo puedes mejorarlo? Yo te veo que acá hay protección divina. Entonces tu fe va a mover que todas las cosas mejores. Entonces, agua bendita va a hacer que todo mejore. Y mira, aquellos que los que se quieren divorciar, les sale triunfo en el amor. Pero cosas que quedaron pendientes para aquellos que todavía están casados con otra persona, pero tienen una relación nueva, ¿no? Entonces, la parte legal se va a retomar y que todavía no ha acabado. Eso se va a retomar porque todavía hay cosas pendientes para otras personas, ¿ok? Y aquellos que se quieren casar civil, acá están en todos los trámites y ajetreos. ¿Entiendes, Géminis? En lo que tiene que ver con la salud, yo te veo protección divina, un poquito de inflamación en la parte las genitales, tanto el hombre como la mujer, y cuidado mucho con la garganta, los bronquios, ese lado como que se te inflama más. En lo que tiene que ver con la parte económica, ¿qué les puedo decir, Géminis? Estás pasando por tu mejor etapa. Veo como que estás iniciando nuevas cosas. Vas a mover papeles, negocios, en lo que es el trabajo también, te veo con mucha lucha, mucho esfuerzo, tienes muchos empeños, tienes todas las buenas, las bendiciones, está bendito este Géminis. Acuerdos que se van a dar, que van a cumplir, aquellos que van a firmar contrato, un nuevo tipo de contrato muy bueno, que se va a ver, aquellos que están haciendo negocios también. Mira, con el amor a Géminis le va muy bien, también le va excelente en lo que es el trabajo. Y me veo que amas lo que haces, amas lo que te gusta. Entonces tú estás en toda tu subida, como quien dice. En lo que tiene que ver con la salud para Géminis, me dice que tú estás en todo un renacimiento. Géminis, tú estás en todo un renacimiento. Acá tiene que ver con el pasado, lo nuevo, en lo del trabajo, en el florecer. No te veo enfermo, no te veo grave. Lo que sí te veo es nostálgico, te veo triste, un poco depresivo, porque te acuerdas después del pasado, que lo que de repente no se dieron por una mala comunicación, ¿no? Y con la cual estás muy bien, pero entre comillas. Controla tu carácter, ¿no? Controla tu carácter, esa es una cosa muy importante, porque hay una tendencia a pelear. Esa es más que todo la presión, porque cuando tú cuentas una niña se te pierde la presión. Aquellos que tienen problemas con glucosa también, Kevin. Entonces, ese lado hay que cuidarlo. El consejo de los ángeles, ¿qué me dice? ¿Qué te dice? Que te dice que luches por lo que amas. Lucha, lucha, porque tú todo lo que tienes lo vas a tener. Entonces, pero con amabilidad, no renegando, Kevin. Entonces seguimos con Cáncer. Cáncer, ¿qué podemos hacer contigo, Cáncer? Noviembre 2014. Mira, te va a costar disgusto, pero tú vas a conseguir las cosas con firmeza. Has aprendido de tus errores. Ya sabes lo que tú quieres, Cáncer. Tú sabes lo que tú quieres. Acá tú vinculas el amor con la parte material y la parte del trabajo. Y tú estás como que te vas a levantar. De un momento a otro te levantas y muchas cosas vas a mover. Oportunidades te van a presentar. O sea que de ti depende. Aquellos que están solos, te salen nuevos inicios con nuevas personas. Como que de agosto en adelante está arrancando. Vienen cosas. Pero mira, piensa bien en quién, Cáncer.
piensa bien en quién. Porque mira, a aquellos que han tenido pareja y no la ha ido bien, tienen que elegir. Porque ustedes cuando aman, entregan todo. Y lamentablemente a veces no a la persona adecuada. Más es lo que da que lo que recibe. Entonces, Cáncer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, no, primero observa, mira a la persona para que veas cómo es, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿me entiendes, Cáncer? Para que no cometas esos errores de inseguridad, de celos. Entonces, ve bien, vigila, ojo, pestaña y ceja, mira. Y ahí, para que te des cuenta y no tengas problemas, Géminis. Entonces, mira bien para que las cosas vayan y fluyan, ¿ya? Tú eres hogareña, pero tienes que averiguar y eres bastante Cáncer y eres bastante profesionista. En la parte económica, ¿ya? E igual, cuando tú sientes que tu relación está inestable en la parte económica o laboral, está inestable, pero sin embargo, te veo que alguien que tiene que ver con los sentimientos te va a hablar de trabajo, de mejoras, vincula el trabajo con los sentimientos. No puede ser, no se pueden mezclar ambas cosas. Los negocios son aparte, los trabajos son aparte, no se puede mezclar el trabajo. Y hay mucha gente que tiene esa costumbre, que bueno, es por eso no me gusta trabajar con familia ni con eso, porque en verdad a veces te mezclan los afectos. Entonces eso no tiene que ver. Entonces tú quieres trabajar muy bien, que sea por separado o tenga las cosas bien claras o los papeles bien organizados para que no haya problemas. Porque si en caso no funciona la relación, ¿qué tiene que ver los negocios? Puede ser muy buenos negociantes, pero como pareja no sirve. Como quien dice, ¿no? O son muy buenas parejas, pero como negociantes no son muy buenos. O para trabajar juntos, no. Entonces, eso hay que priorizar y separar esas cosas. A menos que puedas sobrellevar esta situación para que lo hagas. Entonces, en este lado me marca que llegan acuerdos, da tranquilidad, porque son personas de confianza, ¿no? Y que las cosas sean optimistas, porque las cosas te van a ir bien. En la parte, aunque tú reniegues todo el trabajo y los negocios, va a mejorar. Pero bien, ve prioridad y separa las cosas. No mezcles el amor o la pasión con el trabajo y los negocios. Ingresos nuevos vas a tener en noviembre, aparte del trabajo. Aquellos Cáncer que trabajan y tienen otros ingresos, sí le va a ir, pueden trabajar y negociar, porque le van a salir otros ingresos aparte, aunque sea o cachuelos que ustedes van a ir dándose, pero por cosas de amor, y esas son cosas que ustedes Cáncer. Ahora, en lo que tiene que ver con la salud para Cáncer, veo el estado de ánimo inestable, un poquito tendencia a la depresión, más está pensando en el amor, en el pasado y en el presente. A esto no le preocupa tanto la salud, sino el amor, porque estos son muy sentimentales. Lo que sí lo veo nervioso, como que no duermen bien y como que se descuidan su imagen, ¿ya? Y ustedes ya lo saben, Cáncer. Y preocupado porque hay deudas que pagar y obligaciones y hay responsabilidades que tienes muchas que ver y responderte. Y dices, uy, manche, qué problema me he metido, tengo que resolver esto. Ese es cuando no nos organizamos bien, pero tenemos que aprender. No es que esperar a que nos pasen las cosas para recién aprender. Hay que aprender a aguantar, aunque sea un poquito. Ya sé que estamos en un tiempo un poco difícil para guardar, pero hay que hacer siempre lo posible, ¿me entiendes? Géminis, el que se diga Cáncer. Ahora comenzamos con Leo, noviembre 2014. Me olvidaba el consejo de Cáncer de Los Ángeles. Mira, tú tienes buenas ideas, eso es bueno. El arcángel Uriel te dice que tienes buenas ideas y que el arcángel Ragal me dice que todo te va a ir bien, pero con sabiduría, inteligencia y armonía. ¿Entiendes? Eso te va a ir bien y marca la luz. Que te liberes, que te abras, que las cosas se van a dar. Usa tu vela de colores blancas, doradas, celestes o azules, porque te va a ayudar bastante. ¿Ok? Vas a tener una protección divina. Cáncer. ¿Ya? Leo, ahora sí. Leo, hay tendencia a movilizarse. Leo tiene que elegir o acá o allá. Un amor pasado, un amor presente, un amor bueno, un amor malo. Entonces te florece el amor. Entonces tienes que ver en el trabajo, en los negocios, el amor te florece por todos lados, Leo. Entonces, ¿qué te puedo decir yo que lo mejor? Lo que tengo que decirte es que te decidas cuál es. Ve
observa, guíate por tu intuición, Leo, porque es fuego. Entonces, como elemento fuego, tú ya sabes lo que quieres, eres como el mago que domina varias cosas, entonces tienes que ver cuál. Proyéctate, ve, piensa, analiza a cada persona, conoce a la familia, porque tú ya has pasado por momentos difíciles, ¿entiendes? Entonces, aquellos que ya están solos, ¿no? Ya saben lo que es una relación que ha pasado por mal momento. Entonces, ve bien cuál es lo que mejor te conviene. Aquellos Leos que ya tienen pareja, ustedes están pasando por una mala etapa, ¿entiendes? Y a veces ha llegado el momento en que la relación estaba en crisis, ¿entiendes? Entonces, tampoco porque no te vas a elegir otra porque tuviste mal y ahora tu relación está mejorando y cómo queda la otra persona. Entonces, yo tampoco no estoy de acuerdo con esas relaciones que tres somos felices, no. Entonces, Leo y a Cáncer, también se lo dije, y también a Géminis. Entonces, por favor, tienen que ver con quién se van a quedar. ¿Ya? No pueden estar jugando con los sentimientos de las personas, pónganse de acuerdo en ese lado. Entonces, ¿cómo quieres mejorar? Para que después no sufres tú y no sufres la otra persona. Entonces, no se los digo porque en verdad es triste que otras personas sufren. No solamente las personas, en ustedes. Y si forman familia y crean hijos más, los hijos también van a sufrir. Entonces, tienen que empezar en todo eso. En madurez. A veces, a tener relaciones afuera con otras personas y tienen hijos, pobres los niños, no solamente son ustedes, sino también las criaturas. Entonces, ese lado es la forma. Piensen bien y tomen una cosa, una opción, pero con madurez. Y las consecuencias que puedan traer. Eso es en lo que tiene que ver con el amor, Leo. En lo que tiene que ver con la parte económica o trabajo, pues Leo, yo te digo que estás pasando por una mejor etapa, ¿ya? Te veo como que estás evaluando nuevas oportunidades, te sientes muy bien, pero más estás cuidando tu imagen. Yo te digo que estás más preocupado en el sexo, en la carne, que en el trabajo, pero sin embargo tienes que revisar papeles. Lo que son militares, tengan que ver algún problema de ascenso. Y aquellas personas que tienen algún problema con juicio, con la parte del trabajo, vean ese lado. Los que están en negocios también. Hay un problema pendiente que tienen que realizar relacionado al trabajo. Entonces eso, y que actúen con mucha prudencia para que no tengan problemas más adelante. En tanto, te digo que no vincules, es lo que le decía yo, el sexo, la pasión o el amor con el trabajo. Tiene que estar muy separado. Entonces acá ve una relación de hace muchos años como que aparece. Entonces yo te digo que sea muy prudente, que puedas aclarar las cosas. Entonces acá me habla de que las cosas a nivel económico se va a solucionar. Se organiza tu vida en ese lado. Pero hay un problema, tanto en la parte para los dependientes, independientes, o sea, negociantes o que trabajan, que hay un problema que se lo tiene que resolver. No lo descuides para que se vaya avanzando. Te estoy avisando con tiempo, ¿entiendes? Después las cosas se van a ir organizando en el trayecto de los 15 días y viene la paz, ¿entiendes? Se resuelve ese lado de ahí. En lo que tiene que ver con la salud, veo problemas en la parte, hay que cuidar la hemoglobina, la sangre, hay que cuidar también la parte del corazón, la parte de la garganta, las amígdalas, ¿no? Hay que cuidar bastante la columna, la espalda, que es una cosa que tienes que solucionar. En la salud te veo que problemas pasados y una enfermedad pasada y una nueva se presenta, ¿ya? Cuidado, no hay nada importante, nada grave, pero va a haber cambios. La salud tiene que ver mucho con tus emociones. Si tu relación amorosa no está bien, tú pues por lo pronto no te veo que eres muy importante, muy determinante. Entonces eso afecta en tu salud, porque reniegas y te afecta. Entonces tú tienes que cuidar ese lado, ¿entiendes? Te cuesta decidir. Tú, aquellos que están solteros en este momento van a hacer cambios. O bien me caso o bien no me caso. Hay algunos casos que, por ejemplo, cambian una relación por otra, o que ya no quieren estar con su esposa, ¿no? En su matrimonio. Entonces ahí van a haber cambios y van a haber consecuencias, y eso va a afectar en la parte de la salud. Van a haber cambios radicales en la parte de la salud. En Los Ángeles te dice que tú eres muy intuitivo, ¿no? Y vas a saber qué hacer en el llegado del momento. Pero yo diría que la mejor forma
De acuerdo a los ángeles también, Metatron me está diciendo que limpies tus chakras, ¿ya? Y le abras, las limpies, las abras, para que reciba las energías, porque tus energías están bajas. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Vas a limpiarte tus chakras, entras a dobles, ¿no? Para que veas cuáles son tus chakras, ¿no? Porque explicarte acá el tiempo es corto. Entonces, vas a pasarte las velas de la cabeza a los pies, color rosado, amarillo, celeste y morado, para que transmuta, para que puedas limpiar todas tus chakras, y de paso de la cabeza a los pies, y a la vez lo puedas abrir para que transmute y recuperar todas tus energías, ¿me entiendes? Eso te va a ayudar en todos los aspectos. Vas a pedir también tanto que las cosas mejoren en el amor, en el dinero, en el trabajo. Te va a ayudar también en eso. Bendiciones, Leo. Ahora comenzamos con Virgo. Virgo, uy, Virgo, caramba, Virgo. Ya. Triunfo en el amor. ¿Qué quiere decir? Virgo, a pesar de los problemas y los obstáculos que se te puedan presentar, tú vas a salir victorioso, triunfante. Mira, la primera semana de noviembre va a ser excelente para ti, pero te sugiero que a pesar de eso, te viene una carta pero mala, que no está, bueno, el 9 de espadas y el 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te va, o sea, te va excelente, pero después como que te fríe. Entonces tú vas a tener que usar los marcos, hacer tu bañito de marco con flores amarillas, ¿ya? Si pudieras moradas también, blancas, amarillas, blancas y rojas, ¿ya? Mi amor, y va a servir y la vas a echar, después vas a echar vinagre, ¿ya? Para que tu buena vibra que tienes, para como que uno te viene en una serie de obstáculos, vas a tener tendencia a pelear y a discutir con la pareja. Y no, pues, porque a pesar de todo está protegida y hay una tendencia que descontento. ¿Por qué? Porque el problema no lo haces tú, sino tu gente. Eres muy amiguero. Entonces aquí, ¿quién te crea los problemas? El entorno. Y una mujer sobre todo. Entonces, para que no tengas esos problemas, hazlo. No te atrases, ¿ya? Te estoy diciendo qué cosas hacerlo mejorar. Y eso te va a servir no solamente en el amor y en el dinero, en todas las cosas que tú hagas. Porque después te viene una buena racha en ese lado, pero te lo cambian y vas, y te va bien en el amor, pero afecta a tu economía. Virgo, tú tienes que decidir entre en lo que es trabajo o negocio, o decidir dos opciones. Entonces, en el trabajo tienes que estar con mucha sabiduría, inteligencia y armonía, pero tú tienes que hacer cambios, y en este momento cambios no te sugiero, porque busque la mejor opción. El que te quiere pagar más, ya veo la rivalidad, o sea que ese trabajo todavía no, al menos, pero podrías hacerlo, lo podrías conseguir, ¿sabes cómo? La primera, entre una quincena antes de noviembre, ¿qué puedes hacer? Vas a pasarte limón y ají y huevo durante 10 días, ¿ya? 10 días va a ser, 5 días antes de noviembre y 5 días siguientes, ¿ok? Sí, hasta el 5, desde el 25 de octubre al 5 de noviembre te vas a bañar con marco, ya, durante 10 días, y te vas a limpiar con limón, ají y huevo durante 10 días. 10, ¿qué quiere decir? 5 limones, 5 huevos, no, tiene que contar 10, 5 ajís, 5 huevos, 5 limones y un huevito, ya, que cuenten 11 porque necesitamos el huevo. Durante 10 días te vas a limpiar, porque tienes que solucionar la rivalidad, la competencia y los obstáculos, ¿ya? Para que la cosa mejore y no pierdas el trabajo y no dificulte la parte económica, no dificulte los obstáculos, la rivalidad, la competencia y la venzas, ¿entiendes? Y te vas a bañar con leche consecutivamente, ¿sabes por qué? Porque hay una tendencia a perder y no pueden haber cambios. Si pudieras, ¿sabes qué? Échale un poquito de queso, ¿sabes por qué? Porque parece que te están trabajando con un muerto. Cuidado, Virgo. ¿Ya? En lo que tiene que ver con la salud, hay problemas de huesos, piernas y músculos, ¿ya? Hay una tendencia, y esto, pide protección divina, ¿ya? Tu preocupación es más que todo radical en la parte de lo que tiene que ver con tu economía. Si tu economía no es buena, para mí todo te va a ir bien. Lo que falta es que tienes que recuperar tus energías. Vete al campo, ve a la chakra, porque te va a ayudar bastante. Aprende a escuchar consejos, los guías te van a apoyar,
escucha consejos y los guías te van a ayudar. Te matan, tienes que recuperar tu poder. Como estás en etapa baja y estás recién comenzando a recuperarte, para algunos virgos y otros no, entonces necesitas ponerte vela azul, amarilla, blanca y rosada. Y le pides al arcángel Raziel para que recuperes tu poder y las cosas comiencen a mejorar para ti. Entonces es un tiempo de tránsito y de cambio, por eso las cosas te suceden. ¿Ya? Escorpio, que digan, no, Virgo, Libra, noviembre 2014, los cambios que van a hacer, los pendientes van a quedar para, lo voy a seguir en mi casa. ¿O los quedamos? Ya, cierro en Libra y lo demás lo hago en mi casa, por favor, ¿ya? Libra, no estamos en la hora. Libra, en el amor. Noviembre 2014, hay una tendencia a problemas. ¿Qué pasa, Libra? Uy, no hagas, hay problemas. Ni te metas a pelear, Libra. No me controla tu carácter, porque hay una tendencia a problemas. Mira, te vas a tomar bastante agua bendita y te vas a bañar con agua bendita, por favor, Libra, y te vas a echar vinagre, ¿ok? 11 días consecutivos, 5 días, el 25 de octubre hasta el 6 de noviembre. Y si podías, te lo aceleras hasta el 11 de noviembre. Porque hay una tendencia a pelear y discutir la primera quincena. Y no podemos pasar por ese lado. ¿Entiendes, Libra? Entonces tú tienes que actuar con mucha sabiduría, inteligencia y armonía. Controla tu carácter porque si no vas a salir peleando. Y yo no quiero que te pelees. Libra, y tiene una tendencia hasta de problemas a nivel familiar. Controla tu carácter. Y eso puede dificultar también con tu trabajo y tu economía. Ah, y te digo, ¿ah? Si me haces caso, viene tranquilidad económica para ti, ¿me entiendes? Y eso no va a afectar, ¿me entiendes? Actúa, contrólate, váyate con agua bendita, si es posible, de 3 iglesias, 5 iglesias, 7, que sería excelente. Así que desde ahora anda recolectando tu agua bendita para que tengas tus baños, para que te tranquilices, porque cada inicio nos cuesta trabajo y hay que controlar el carácter. Todo inicio con dificultad y con problemas, y no. Entonces ya lo sabes, ya tienes que, ya desde ahora, no esperes a que pasen los días. Entonces, en la parte económica, que es el trabajo o los negocios, para Libra, me marca que acá la protección de la familia, los acuerdos, ¿no? No, nada que ver. Si vas a hacer trabajo, negocio con familia, no es el momento. No pierdas el tiempo, no lo hagas, porque te veo tendencia a pérdida, ¿entiendes? Báñate con leche, agrega ese baño de leche, ¿ya? Báñate con leche. Si vas a querer hacer negocios, haz bien tus tratos y ponlo con papel ante un notario. Si haces negocios, si haces trabajo también. Ya todo para que se cumplan los acuerdos, porque a veces con familia hay problemas. Después de eso vas a pasar por una etapa un poco difícil, ¿ya? Pero lo vas a superar. Lo vas a superar porque te vienen oportunidades económicas. Vienen épocas de bajas económicas. Ya las primeras semanas son bajas económicamente. Entonces tienes tu guardadito para que puedas recuperar. Ya la tranquilidad viene, pero después casi a finales de semana, a la tercera para la cuarta semana de noviembre. Entonces no podemos permitir eso. Así que sabes lo que tienes que bañar, agrega ese baño leche, también hace servirla y después te bañas como siempre y te enjuagas con la mezcla que te he dado. Ok, Libra. En lo que tiene que ver con la salud, Libra, controla tu carácter porque vas a estar muy estresado, muy tenso, dolores musculares, dolores de la cintura. Controla tu carácter, muy tenso. Tómate también la agua bendita, también te va a servir. ¿Ya? Es que tú eres muy generoso y renegas porque si yo no le doy, a mí no me dan. Y también eres medio duro, pues, y después me dicen, ay no, pues das a otros, a los que no les debes dar, le das. Y a los que tienes que ser generoso, no eres. ¿Cómo puedes? Entonces, ¿cómo quieres? Libra. ¿Me escuchas, Libra? No puede ser. Eres generoso con quien no debe de ser. Y con los que son fuertes contigo, duro. No puedes. Hasta cerré el cuchillo para no pasa. Pues. Ni más te invito nada. Eres generoso con quien no debes de serlo. Y los que son sueltos contigo, no eres generoso. Es duro. No puede. Así no es, pues. Estás ayudando a la persona equivocada. ¿Me entiendes? No es así, pues. Das todo al que no debe ser. Entonces, cuando ya sepas quién es, me preguntas para yo responderte quién sí y quién no. ¿Ya? Perfecto. Controla tu carácter, cuidado con la parte respiratoria, cuidado con el corazón. ¿Ves? Por tanto, renegar, pues. Y la presión, ¿ya?
Ustedes son intuitivos, ¿ya? Son intuitivos natos, son clarividentes. Entonces no esperen a que yo le diga. Ya le dije que desde el 2000 la mayoría son diamantes para pulir, sino que no se dan cuenta, ¿ya? Entonces, usted, lo que pasa es que ustedes se dejan llevar por la pasión y no por su intuición ni su evidencia. Entonces, como son carnales, a veces se olvidan de ese detalle. Entonces, hay cosas que hay que aprender a tener paciencia, Libra, ¿ya? Los ángeles me dicen que tú te puedes guiar por tu intuición porque tienes una visión muy fuerte, muy amplia. Entonces, y tu pasión, y tú les pones fuerza, empeño en lo que quieres, en el amor, en el dinero, en el trabajo, tú haces lo que tú quieres. Pero paciencia, cuando te... tienes que esperar, no todo es rápido, ¿me entiendes? Libra, entonces, ustedes quieren comunicarse con mi guía vidente, ¿qué tienen que hacer? Llamen al 511-382-3279, al 511-9537-98036. Al WhatsApp Perú, 51-95-37-98036. ¿Tienes Sky? Miriasi. ¿Tienes Facebook? Miriasi.vidente. ¿Tienes YouTube? Ahí ves, vas a ver todos mis videos y todos los videos del programa, ¿no? Y los que me quedaron pendientes, ¿no? También de toda mi trayectoria profesional. ¿En dónde? En el canal de YouTube Miriasi. Y si quieres, entras a Google y vas a entrar a una serie de páginas que tengo, una serie de páginas, miriasi.vidente, bien, para servirte y para ayudarte en lo que tú quieras, ¿ok? ¿Me quieres escribir? miriasi@gmail.com o videntemiriasi@yahoo.es. Ahí me vas a ubicar, siempre me vas a encontrar. Yo gustosamente y muy gentil te voy a responder. Pero ten presente, allá lo que te quiero decir, que mis preguntas gratuitas, mis respuestas gratuitas, solamente las respondo en la radio. Por favor, ténganlo presente siempre, porque también todos tenemos familia, trabajamos, vivimos. Entonces, tenemos que, así como todos ustedes tienen gastos, tienen preocupaciones, tienen obligaciones, yo también las tengo, ¿entiendes? Y también tengo que elaborar, ¿no? Entonces, ya saben, sus preguntas acá, mi labor social es acá. Por favor, entiendan. ¿Ya? Y en mi casa, ya saben, yo no respondo por una pregunta, eso lo hago solamente acá. Mis sesiones son de una hora. No cobro tan barato. Entonces, lo digo para que no me insistan, porque yo he tenido ya unos chicos que, verdad que es incómodo decir no. Y yo le digo, mira, ¿quieres que te haga tu respuesta en la radio? Y es verdad que es bien incómodo. Y a mí me siento a veces mal, a veces con no poderle responder, pero tengo que decirlo para que yo también, como se sentirán también ustedes cuando yo digo que no, pues acá también tengo varias preguntas acá, pero quedarán pendientes para otra oportunidad, acá está, pero ya saben que prioridad es llamar. Entonces, mil bendiciones a todos, mi gente, y todos mis corazones bellos del Perú y los diversos países del mundo. Es que yo estoy muy feliz con Estados Unidos, con España, a México. Vivo mil veces agradecida porque fue el primer país que me abrió las puertas a nivel internacional hace muchos años. Mi guía siguiente tiene 23 años de experiencia. No es de ahora, yo no me hice de un día a otro. Nací con el don, pero lo fui cultivando. No puedo decir que todo lo que sé ahora lo sabía cuando nací. No. Lo fui cultivando con el tiempo. Entonces, nos vemos. Este programa ha salido dos videos. Los signos pendientes lo voy a grabar en casa o en el siguiente programa lo subo. Por si acaso, porque a veces me falta tiempo, mi corazón es bello. ¿Entiendes? Entonces, mil bendiciones a la radio, a toda la gente, a mi Nicolás precioso y bello que siempre está pendiente de mí y me avisa. Hacemos una dupla excelente. Donde vaya tienes que estar a mi vida. Entonces, sí. Entonces, mil bendiciones a la señora Ivonne de la Jara, que gracias a ella estoy acá con todos ustedes, a la gente de la radio y a ustedes, porque ustedes son los que me llaman. Benditos ustedes, que todos los que me llaman, y gracias a ustedes yo estoy acá, y gracias a ustedes puedo darme los pequeños gustos
porque aquí he bendecido también, porque los gustos que me doy y los gastos que me doy es gracias a mucha gente que ve mi programa y ve. Ay, verdad, voy a tener nuevos auspiciadores que lo ven, no, que tienen que hacer su el eso de su publicidad. Lo que pasa que yo no tenía tiempo tampoco ni para ver, no tenía tiempo. Entonces, ya saben cómo ubicarme, cómo llamarme, todo pago, todo envío por Western Union, MoneyGram, o aquellos que quieren, por ya sea en Perú o en el extranjero, ya saben, también su depósito por el banco de crédito, y aquellos que están en Perú, por el agente de BCP, me mandan el voucher a mi WhatsApp o a cualquiera de las direcciones que le he dado, y hacemos el contacto, ya sea por teléfono o por vía Skype o Facebook. Mil besos y mil besos a todos. Los amo y les dejo toda mi vida. Hasta el próximo viernes. Los amo a todos.